Hacia la década de los 60, muchas preguntas como estas inspiraron a miles de sacerdotes y obispos a hacer del Concilio Vaticano II una oportunidad para responder como iglesia a los signos de los tiempos. Iluminado por estos nuevos planteamientos que poco a poco la Iglesia fue asumiendo, en un rincón de Ciudad de México, el padre Alfonso Navarro Castellanos organiza entre 1974 y 1980 lo que llamaría el Sistema Integral de Nueva Evangelización SINE, como una respuesta pastoral ante la urgencia de llevar a todos el Evangelio. Con este propósito, esta nueva propuesta se fue difundiendo hacia diferentes países latinoamericanos, entre esos Colombia. En la década del 90 del siglo pasado, pues, estaba Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo como arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín y tenían pues la idea de implementar un elemento en el plan trienal pastoral que tenían para ese entonces. Fue entonces como se escogió el sistema SINE como un modelo que encajaba perfectamente en las necesidades que se tenían en ese momento. En esta misma década en Colombia, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, el miedo y la desesperanza se tomaron la cotidianidad de los colombianos, haciendo de este entorno un desafío para la evangelización. El SINE es una respuesta sinodal de la Iglesia a las necesidades de fe, de acompañamiento de las personas. O sea, el SINE acompaña la vida de fe, el crecimiento y suscita el encuentro de las personas con nuestro Señor Jesucristo. El SINE atiende el mandato evangélico del Señor cuando nos dice: vayan a todas las naciones, proclamen la buena noticia, bautícenlas y enséñeles a guardar todo lo que les he dicho. Lo hacemos convencidos de que es Dios quien trabaja con nosotros, quien nos acompaña y en definitiva es Él quien hace la obra. Con esta confianza se fue afianzando en la Arquidiócesis de Medellín este modelo que se fundamenta en el ser y en el hacer cristiano, comprometiéndose con la conformación de comunidades cristianas evangelizadas y evangelizadoras, en comunión con la Iglesia particular. Las bases para este modelo no son más que la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia, en varios documentos, ha sido insistente en la necesidad de la nueva evangelización, de tener una evangelización querigmática, una evangelización que nos lleve a la vida de comunidad, y concretamente en el documento, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, numeral 14, nos dice que la Iglesia existe para evangelizar. Y en consecuencia, entonces, nosotros como proceso de evangelización SINE tratamos de llegar a los diferentes ambientes, a las diferentes realidades de las personas para hacer esa evangelización. Se conformaron entonces, en ese entonces, dos comunidades itinerantes de diferentes parroquias de la arquidiócesis. Se conformaron esas dos comunidades, se les dio la formación pertinente pues, sobre el proceso y se les dio acompañamiento para llevarlas al encuentro fundamental de evangelización, retiro fundamental de evangelización. Una vez ellos tenido ese encuentro con el Señor y haber sido formados, entonces ya se les fue enviando a las parroquias, a los párrocos que querían implementar el proceso en sus parroquias. Entonces ellos iban aprendiendo e iban practicando a la vez, siendo misioneros de comunidades pues, itinerantes. De este modo, las comunidades itinerantes se convirtieron en asesoras de cada una de las parroquias que implementaron este sistema de evangelización.
Entonces la arquidiócesis en esa época alquiló una casa en la carrera Caracas para formar a los líderes de las diferentes parroquias para que se fuera implementando y creciendo y desarrollando este proceso de evangelización. Para eso fue con esa intención. Y ya con varias parroquias en el proceso, como modelo de pastoral, se conformó la primera comunidad presbiteral. Esa comunidad presbiteral recibía formación también a la vez de qué era el proceso, en qué consistía este proceso. Con esta comunidad presbiteral, las comunidades itinerantes y el trabajo en conjunto por la difusión del mensaje, se fue consolidando el proceso en Medellín y con esto se quiso responder a cada uno de los segmentos que busca atender el cine. Tenemos en cuenta entonces aquellas personas que están apartadas de la iglesia porque en definitiva no conocen nada de la iglesia, no conocen nada de la fe, no conocen nada del cristianismo. Ese es un segmento. Hay otro segmento que es el de aquellos que son opositores a la evangelización, opositores a cualquier tema de iglesia, inclusive llegan a ser hasta saboteadores de la misma evangelización. Hay otro segmento de personas que no están reconciliadas con la iglesia, no están reconciliadas con el evangelio, no están reconciliadas con la fe porque cargan algún tipo de herida, de frustración. Entonces son personas que necesitan como un trabajo de sanación primero para tener dicho encuentro. Y tenemos otro grupo que nos preocupa mucho, mucho, que era el grupo de los famosos seguros, que eran las familias y los descendientes de tradición católica, pero que hoy en día enfrentan un fuerte ataque de sincretismo religioso, de secularización y de paganismo que los está apartando definitivamente de todo lo que tiene que ver la fe, el evangelio, la iglesia. Bajo este reto, el cine se propone volver a las enseñanzas de la iglesia primitiva. En los primeros siglos, la evangelización no fue fácil ni rápida, considerando los diferentes contextos en los que se desarrolló como entornos complejos y desafiantes para el anuncio del mensaje. Considerando todo esto, busca suscitar la fe desde una evangelización querigmática, es decir, que las personas tengan el encuentro con el Señor, que después de ese encuentro se dé una conversión, que sería la conversión inicial, porque sabemos que ya la conversión permanente es un proyecto de vida, que se dé la adhesión a la fe, que tengamos a Jesús como el centro de nuestras vidas, y de ahí nos insertaríamos ya a la vida comunitaria y a la vida de iglesia. Es entonces sencillo, es seguir los mismos pasos que nos trazó la iglesia primitiva: querigma, metanoia, koinonía, llegan los carismas, la eclesía y la diaconía, que significa el apostolado, para volver a empezar el ciclo de suscitar en los demás el encuentro con el Señor. Este camino de construcción ha sido posible gracias a la adhesión orante a la palabra y a las enseñanzas que la Iglesia ha ido leyendo a través de los años. Vivir en comunidad como una respuesta de Dios ante la realidad del momento. Siempre, siempre el cine está sustentado en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio. En este orden de ideas entenderemos por fin lo que nos dice el catecismo o lo que quiere el catecismo de lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, lo que debemos orar y cómo debemos vivir, ¿cierto? Porque solo se logra la evangelización cuando hemos tenido el encuentro con el Señor. Y así entenderemos por fin aquello de ser profetas, reyes y sacerdotes. Pablo bien lo dice en su carta a los Colosenses: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vivir en comunidad como un acto de rebeldía ante una sociedad que divide y un mundo en el que reina el individualismo. Son muchas las vidas que el Sistema Integral de Nueva Evangelización Cine ha transformado, familias que ha unido, corazones que ha sanado y vocaciones que ha fortalecido.
Es aquí donde vemos la vida misma ser instrumento del anuncio y testigos del amor. Hola, mi nombre es Andrés Pozo. Estoy aquí con mi esposa Lina Guarín. Nos conocemos hace 3 años y somos parte del Sistema Integral de Nueva Evangelización CINE hace 8 años. Digamos que la forma como llegamos digamos que a la parroquia y a conocer a Jesucristo es muy bonita. En el caso de los dos teníamos una vida muy buena, pues como lo que se conoce como una vida buena, ¿cierto? Buenos trabajos, buena salud con nuestras familias y en mi caso particular buscando la escalera del éxito que todos de pronto nos promocionan. Renuncio a mi trabajo porque tenía otro negocio y debido a eso pues luego llegó una crisis económica y también una crisis sentimental. Eso fue lo que me llevó a mí al Señor. En el caso de mi esposa es un poco diferente porque ella iba a Eucaristía los domingos como muchas personas lo hacen y la parroquia hace una misión en la unidad de ella. En esa misión la invitan a servir y ella acepta y ingresa a una casita de reunión que luego se convierte en una comunidad en el CINE. Curiosamente, yo siempre molesto diciendo que llegué como en paracaídas, quizás motivada por ser más activa en la parroquia, pero sin conocer muy bien qué era el sistema CINE. O sea, yo llegué a una primera reunión sin saber qué era lo que pasaba. Y digamos que eso es lo bonito del proceso, que te va enamorando, te va acercando lentamente. Y como decía Andrés, pues yo sí asistía a la Eucaristía los domingos, pero no conocía como en realidad el sentido de ser una verdadera católica. Y ya en el proceso, digamos que ese enamoramiento se afianza todavía más. Mi nombre es Santiago Sierra, vengo de una familia muy católica. Mis papás me educaron desde siempre en la fe, pero pues digamos que mi adolescencia fue un poquito alejada de Dios. Tenía muchas inquietudes como todos los jóvenes y bueno, esas inquietudes se fueron resolviendo con distintas realidades, con los amigos. Me enfrenté pues desde muy pequeño a tener que criarme de alguna manera solo porque mis papás pues tenían que trabajar todo el tiempo. Y bueno, pues todas esas realidades me llevaron de pronto a tener una imagen equivocada de Dios, alejarme de Él. Sin embargo, pues en medio de ese camino de estar un poquito apartado de la presencia del Señor, surgió en mi corazón como la inquietud de sentir que me hacía falta algo en mi vida. Traté de llenar ese vacío con muchas cosas, con amistades, con muchas realidades, pero al final pues no encontraba la solución a aquello que yo buscaba. Digamos que en el corazón también yo me acerco con una motivación personal por ese mismo desconocimiento y es, digo, voy a ampliar también mi círculo de amistades, voy a conocer a otras personas y rico que sea en la parroquia. Y bueno, digamos que ese enamoramiento, bueno, ya me hizo pertenecer a una comunidad. Casualmente, en un retiro de comunidades, fue que nos conocimos nosotros hace 3 años y hace parte también de nuestra historia, porque los dos motivados a querer servir en la parroquia sin saber el uno del otro, inclusive estamos en ministerios, acompañando ministerios diferentes, hicimos clic y yo por lo menos dije, cuando conocí a Andrés, dije, así quisiera conocer a una persona que haga parte de lo mismo que yo siento con el Señor, que me acerque todavía más. Y digamos que cuando empezamos nuestra relación, eso fue parte de la razón para enamorarme más de Andrés. Y es que justamente en el CINE se abren tantas posibilidades de conocer una vida tan bonita y decir, bueno, yo tengo todo, pero me falta mucho, me falta conocer a Dios. Es como decirle a otras personas, te puedes seguir enamorando del Señor. Digamos que a nosotros se nos abrió la posibilidad de fortalecer nuestras vidas con la vocación del matrimonio, pero hay otras personas que encuentran también en el Señor como esa alegría de decir, ves que yo también puedo poner al servicio mi profesión hacia el otro y también lo puedo hacer a través del Señor. Eso es lo bonito del CINE. Además, porque estamos los dos en comunidades completamente distintas. Andrés está con personas de su misma edad o mucho más jóvenes, yo estoy con personas adultas. Entonces es como ese equilibrio en la vida de decir la mirada del que es adulto, que de alguna forma se ha acercado al Señor desde chiquito con el catecismo, inclusive
largo, como dicen, nosotros con otro estilo de vida distinto. Ha sido maravilloso, o sea, el cine nos ha abierto las puertas para muchas cosas, para ahora nosotros formando nuestra familia, porque apenas llevamos un mes y medio de casados, pero el hecho de poderle dar gracias al Señor porque nos ayudó a encontrar el hogar que queríamos, fortalecer nuestra relación, sentir que los dos queremos servir en la parroquia como pareja, ha sido lo más bonito que hemos sentido como parte de este proceso del cine. Entonces creo que ahí se nos abrió la puerta para cosas muy bonitas. El hecho de poder contarles a ustedes aquí este testimonio también no es fácil. Poder animar a antojar a otros a acercarse al Señor a través del ejemplo también es algo muy bonito, que también te obliga a confrontarte más, a decir, bueno, si yo quiero llevar la mirada de Cristo o sentir que Jesús sí está en mi vida, pues tengo que ver cómo desde el ejemplo acerco a otras personas. Y lo bonito es que a nosotros desde nuestra relación de novios y todo, muchas personas también se nos han acercado a decirnos, ay, yo quiero encontrar a esa persona como ustedes se encontraron, pues como obviamente vivir la vida de su vida, pero a través de lo que nosotros también vivimos. Es muy bonito como encontrarse ese tipo de testimonios y de mensajes. Yo creo que la invitación es a seguirnos enamorando cada día de Cristo como sea, pero lo más bonito es que el sistema de evangelización, de nueva evangelización, nos ha permitido a nosotros crecer como personas y ahora crecer como pareja. En medio de ese camino me encontré con un grupo de jóvenes en mi parroquia, en la parroquia María Reina de la Paz en Envigado, por allá en el año 2010 más o menos. Yo ya había salido del colegio, empezaba mi experiencia universitaria, y en medio de esa realidad pues no solamente empecé a conocer amigos, sino que empecé a encontrar un espacio que empezaba a responder como todas las dudas que yo tenía. Empecé mi proceso de caminar, de casa de reunión, y llegué pues al momento fundamental, que fue mi retiro fundamental de evangelización, en el que realmente tuve una experiencia de encuentro personal con Jesús. Digamos que yo había vivido todo ese tiempo con la fe de mis padres, pero en ese momento descubrí mi propia fe y lo que significaba Jesús en mi propia vida. Y a partir de ahí se abrieron un montón de puertas para mí. Esa experiencia me hizo reconocer no solamente todo lo que Dios había hecho en mi vida, todo lo que Él había puesto en mi camino, sino que también me permitió conocer muchas otras realidades desde la fe. Fui caminando en ese proceso y me di cuenta que me estaba enamorando cada vez más de Jesús, que me estaba enamorando cada vez más de la iglesia, y la gran pregunta que surgió en mi corazón era, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más tiene el Señor para mí en ese proceso? Me consagré en mi pequeña comunidad y la pregunta seguía ahí. Yo me adentraba cada vez más en el proceso, pero cada vez más iba creciendo mi sed de conocer al Señor, de estar cerca de Él. En medio de ese proceso aparece un personaje muy importante para mi vida, y es quien era en ese entonces mi párroco, el padre Marco Tulio Murillo, un hombre enamorado de este proceso del cine, enamorado de Jesús. Y pues en medio de ese camino que yo iba recorriendo, me iba llamando mucho la atención su testimonio, su vida, cómo él, en medio de su cotidianidad y de su ministerio, era un hombre plenamente feliz. Y fue precisamente esa figura de sacerdote la que me llamó la atención y empezó a resolver en mi interior un montón de dudas. Ya en ese entonces, pues la pregunta de qué hacer para acercarme más a Dios tomó pues una dirección muy clara, y era el servicio, la entrega total al Señor a través del sacerdocio. Por primera vez en mi vida me pregunté, ¿por qué no ser sacerdote? Y esa pregunta se iba alimentando también de la vida y el testimonio del padre Marco Tulio.
también de las experiencias vividas en el cine, de mi pequeña comunidad que me acompañaba, que me alimentaba y que me alentaba a continuar en ese camino. Por allá en el año 2003 empecé mi proceso vocacional, animado por el padre Marco Tulio, y pues en medio de ese proceso, de ese discernimiento, me di cuenta que efectivamente el Señor me estaba llamando para seguirlo más de cerca, para entregarle mi vida por completo y para consagrarme a Él. Hice todo mi proceso en el seminario, estuve 9 años formándome para ser sacerdote, y en todo ese proceso de formación y de discernimiento siempre estuvo muy de cerca la huella que dejó en mí no solamente el padre Marco Tulio, a quien hoy desde el cielo le agradezco por todo lo que hizo en mi vida, sino también al cine, que desde la experiencia de la vida comunitaria, del acercamiento a la persona de Jesús, hizo de mi vocación una semilla que fue creciendo, que se fue alimentando y que hoy en día es una realidad. Hoy, después de todos estos años, puedo decir que gracias al testimonio del padre Marco Tulio, gracias al proceso del sistema de nueva evangelización, hoy soy sacerdote. Y un año y medio después de mi ordenación, puedo decir que soy muy feliz de vivir eso que en algún momento fue un sueño y que hoy es una realidad, ese llamado que el Señor ha depositado en mí. Es muestra de cómo Él me ha amado desde el principio y cómo a través de tantas personas, especialmente del padre Marco Tulio, y a través de ese proceso, el Señor me demuestra que me ha llamado para ser sacerdote. Ha llevado a encontrar al Señor, a conocerlo y a tener unos hermanos en Cristo. Él me enseñó que mis hermanitos son los entrenadores para ser mejor. Ha sido un lugar de unión y felicidad. Es pasión por la evangelización. Es Jesús cubriendo mi corazón. Es el camino donde el Señor me ha hecho sentir amado. Cine para nosotros. Es estar en oración en familia. Aprendí a involucrar a Dios en mi vida. El cine nos dio la conversión. Y en la conversión, el matrimonio como sacramento. El cine me regaló esposa y un campo de evangelización. Ha fortalecido mi parte espiritual. Enamorarme más de Jesús y tener perseverancia.